tenemos la oportunidad de estar, ser testigos de la presentación de dos variedades aprobadas por el INACE, la CAT 3 y la variedad EVA, que son las dos primeras variedades de semillas de cannabis nacional. Hola, con la resolución 5 de 2021, donde el INACE, con el Ministerio de Salud y Ciencia y Tecnología, autorizamos, avalamos el blanqueo de semillas con el tema de las semillas nativas, que genera todo este camino para tener hoy en La Rioja una cepa argentina terapéutica, la CAT3. Esto es sumamente importante, el desarrollo de este emprendimiento en nuestra provincia. Estimamos aproximadamente que puede desarrollar 1.000 puestos de trabajo en el mediano plazo y en el largo plazo mucho más. Genera una gran cantidad de divisas que van a ingresar al país y van a ingresar a nuestra provincia. Ofrecer una semilla con trazabilidad y con calidad, que uno pueda saber de dónde viene ese origen, realmente es función del INACE. A través de este proyecto de Mirada Federal estamos reivindicando a aquellos cultivadores que hicieron esto durante mucho tiempo en la clandestinidad. Es importante también que haya genética, que las empresas, si son extranjeras, vengan, inviertan y desarrollen en la Argentina. Eso es lo que nos ha pedido el Ministro de Agricultura. Es decir, la creación de toda esta tecnología nos lleva hacia un liderazgo de exportaciones de valor y también de producción, de creación de mano de obra de calidad.